Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Bien, todo bien. Se escucha perfecto, doctor. Bien. A ver, denme un segundito. Había problemas para entrar, ¿puede ser o no? Creo que tardan en iniciar la sesión en No, Zoom. Luciano, yo no te lo podía abrir desde acá de la facultad porque no me tomaba bien el internet hasta que puse internet directamente del teléfono, me agarró bien ahí. Ah, Era por eso. perfectos. Pero ya estamos Perfecto. en. Un abrazo. Excelente, un abrazo. Chao, Bueno, Luciano. aguardamos unos minutitos más por si ingresan algunos alumnos más y continuamos con la clase. Bueno, para comenzar, ¿alguno de ustedes rindió ayer el recuperatorio? ¿Fueron sorpresivas las preguntas? Por lo que vi, no fueron, porque fundamentalmente giraron los temas en función de los contenidos que se dieron en clase. No sé si ha quedado alguna duda. Veo que no. Bueno, arrancamos con la clase. Vamos a ser breve. Vamos a dar algunos contenidos que seguramente van a ser motivos de examen o de posible evaluación en el segundo parcial. Sí, les reitero, Le ayer hago una estuvimos. consulta. Sí. ¿Existe la posibilidad, no sé, no me fijé en el campus, que pongan un cronograma de esta segunda parte? Sí, lo más probable es que con el devenir de los días, yo creo que inicio de la semana que viene, van a tener ya un bosquejo de cuáles son los temas que fundamentalmente van a estar asignados a cada uno de los profesores. Independientemente de ello, en el transcurso de lo que queda de la tarde, voy a ver qué tan avanzado está en eso y por lógica se les comunicará por la plataforma los contenidos. Por lo pronto, nosotros la clase pasada fuimos pocos, lógicamente porque algunos compañeros estaban preparando el recuperatorio, algunas alumnas por distintas razones no se conectaron. Comenzamos a dar la bolilla 10, perdón, la bolilla 20, delitos contra la seguridad de la nación. Fundamentalmente abarcamos todo lo que tenga que ver con el punto 1, punto 2 de la bolilla. Son temas que gustan, son de mayormente contenidos de examen. A veces por la cantidad de temas no entran, pero mayormente estos temas gustan y son o tienen altas chances de ser evaluables. Fundamentalmente vimos el delito de traición. Artículo 214 del Código Penal hasta el 219. Yo no voy a repetir los contenidos de la charla pasada, pero si quedó alguna duda, lo podemos tratar, me preguntan y avanzamos sobre el tema. Dije también que como son infracciones constitucionalmente impuestas, hay que conjugar dinámicamente lo normado por el legislador, es decir, artículo 214 y demás, con las previsiones constitucionales. Y cuando existen dicotomías, diferencias entre el texto constitucional y lo normativizado por el legislador, por imperativo del artículo número 31, bueno, lógicamente se explicará el delito o se explicará lo que se tenga que explicar a la luz de los conceptos o de las ideas o de los parámetros que impone la Constitución Nacional.
por ser ley superior. Fundamentalmente, habíamos referido en la clase pasada que el legislador cometió un exceso a la hora de legislar y fue más allá de lo que había el poder constituyente en el artículo número 119 previsto como acciones típicas del delito de traición. Eso es muy importante porque si no conocemos este exceso normativo, por ahí pifiamos a la hora de explicar cuáles son las acciones típicas. El texto constitucional comienza diciendo únicamente consistirá el delito de traición en tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. El legislador presenta una tesis distinta, pareciendo ser que son tres las acciones típicas: tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo, sería la segunda acción típica, y prestar ayuda o socorro sería la tercera acción típica. Ello no es así. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las previsiones constitucionales. Ese es un dato importante que se los repito, porque muchas veces uno incurre en el error de tener presente el texto punitivo sin tener en cuenta las infracciones constitucionalmente impuestas, como es el delito de traición. Entonces, reparen en ese punto, porque ya de lo contrario arrancaríamos con algún tipo de yerro a la hora de explicar el delito de traición. Si no hay una duda con este tema que tratamos la semana pasada o a inicio de esta semana, la pregunta, o al menos el comentario o una devolución que yo les quiero hacer, es que en los exámenes de algunas alumnas y alumnos que decidieron exponer de manera oral, notamos una falta de lectura del código. Nos parece a nosotros que entender que esta materia se estudia con código abierto es muy importante, y posiblemente peque por exceso la aclaración que yo quizá les haga ahora, porque seguramente algún otro profesor, alguna otra docente les ha manifestado esto. Es muy importante estudiar con el código abierto. No solamente porque previsualizando los verbos, previsualizando la literalidad del texto, uno puede grabar ciertos contenidos. No es lo mismo apropiarse que apoderarse. No es lo mismo tener que portar. No es lo mismo alzarse en armas que tomarse o que tomar las armas. Entonces, el código les puede permitir a ustedes un punto de partida con determinadas certezas. Ahora, si de por sí no sabemos lo que dice el código, o tenemos dudas, o no pudimos retener cómo está expresamente normativizada la norma, vamos a tener que empezar a entrar a explicar. Y cuando entramos a explicar, muchas veces si no tenemos los conceptos claros, entramos en un terreno ruidoso. Entonces, yo nuevamente llamo a la reflexión de ustedes para que cada vez que estudien algún tipo penal, lo hagan con código abierto. Ayer incluso en el examen oral pedimos que se lea un determinado delito para poder ayudar o para poder que los alumnos comprendan o puedan recordar determinadas palabras, y no contaban con un código. Entonces es muy importante a la hora de estudiar fundamentalmente las materias codificadas es que tengan, en este caso, el texto punitivo a mano. Bien, basta de introducción. Arrancamos la segunda parte. Mucha suerte. Estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Yo voy a dejar el correo electrónico mío, que seguramente ya lo tienen, pero por las dudas se los dejo de vuelta. Bien, ese es mi correo. Hoy vamos a hablar de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Está en la bolilla 21 del programa.
se encuentra sistemáticamente ubicado en el texto punitivo, en el título 10, y en el capítulo 1, precisamente, se regula lo que es el atentado a la orden, al orden constitucional y a la vida democrática. Es importante que lo analicemos. Todas estas infracciones punitivas, fundamentalmente vamos hoy a tratar de analizar el delito de rebelión, en el artículo 226, la amenaza pública de rebelión, artículo 226 bis, y si llegamos, los actos de colaboracionismo, del artículo número 227 bis. Vamos a ver si podemos llegar, si no, lo dejamos para una clase venidera, a lo que no logremos arribar en este encuentro. Nosotros dijimos la semana pasada que el Estado, o a inicio de esta semana, que el Estado argentino lleva adelante una doble relación. Una relación como sujeto de derecho internacional, como miembro de la comunidad de naciones, con las restantes potencias del planeta, ¿sí? Y otra relación con los ciudadanos. De modo que el Estado cuenta simultáneamente con distintas formas de relacionarse, ya sea como sujeto de derecho internacional o como ente jurídico-político con sus ciudadanos. Esa relación está o va a estar normativizada a partir de estándares constitucionales. La Carta Constitucional es la carta máxima a partir del cual se establecen distintos parámetros. ¿Cuál va a ser el sistema que va a regir en nuestro país? ¿Cuáles van a ser los poderes que van, los poderes públicos, a partir de las cuales se va a desarrollar toda la actividad o toda la cosa pública? De modo que lo que vamos a centrar hoy el foco es en la relación que tiene el Estado con los ciudadanos. Ya no al Estado como miembro de la comunidad de naciones o como sujeto de derecho internacional en las relaciones con las demás potencias del Estado, sino a la nación en sus relaciones internas. Cuando hablamos de traición a la patria, decíamos que el Estado es un ente soberano, es un sujeto de derecho internacional, y que llegado el momento, todos aquellos actos de traición ponían en jaque la seguridad externa del Estado. Lo que vamos a ver aquí hoy es que todo acto de rebelión, alzamiento, va a afectar la seguridad interna del Estado, ya no externa, sino interna. De modo que aquí hay una diferencia sustancial entre el delito de rebelión y el delito de traición. En el delito de traición, el bien jurídico protegido es el Estado como miembro, como sujeto de derecho internacional, como miembro de la comunidad de naciones, la seguridad externa. Mientras que en el delito de rebelión, lo que vamos, o el bien jurídico, va a ser el Estado como ente jurídico político. La seguridad interna. Es importante esta diferencia que yo les estoy marcando. Y vemos por qué. Porque el Estado se relaciona con sus ciudadanos a través de distintas normas, a través de distintos poderes que hacen a la cosa pública. De modo que cualquier acto que intente, por ejemplo, alterar esas relaciones, el sistema democrático de gobierno, por ejemplo, el sistema federal, el sistema republicano, la forma de elegir a los representantes del pueblo, por ejemplo, la forma de elegir al presidente de la nación, obturar el funcionamiento de alguno de los poderes públicos, como por ejemplo un acto eleccionario para designar diputados, senadores, un acuerdo que se presta para designar un juez. Bueno, si llegado el momento se dan ciertas particularidades a partir de las cuales se intenta por una vía que no es la que está prevista o normativizada para llevar adelante una determinada acción, se lo hace por el medio de las fuerzas, de modo violento y adjetivado a través de alzamientos que ahora vamos a entrar a ver, posiblemente estemos ante hipótesis de rebelión.
Entonces, lo que se intenta proteger aquí es al Estado como ente político, a la seguridad interna. Vamos entonces a lo que es el delito de rebelión en sí. Está previsto en el artículo número 226 del Código Penal. Expresamente, ¿qué dice el artículo número 226 del Código Penal? Van a ver ustedes que en la primera parte se encuentra lo que se denomina el tipo penal básico de rebelión. En la segunda parte, ese tipo penal básico se agrava por las finalidades específicas que el legislador expresamente enumera. Y en el tercer párrafo, introduce un agravante por la cualidad del sujeto. Vamos entonces al tipo penal básico. El tipo penal básico, y esto es importante, tomamos de esta manera: tipo objetivo, cuáles son las acciones típicas, quiénes son los sujetos, cuál es el bien jurídico protegido, cuáles son los momentos consumativos, el aspecto subjetivo. Lo vamos a dar así, corto, concreto, para que ustedes entiendan y puedan este esquema trasladarlo a los demás delitos. Los tomamos así, de modo que cuando se le pide que expongan un determinado delito, al menos, no sé si respetar el orden, pero por lo menos tengan estos datos necesarios para poder empezar a hablar, para poder empezar a escribir y responder en breves caracteres, pero de manera clara y contundente. ¿Cuáles son las acciones típicas que expresamente el legislador indica en el texto punitivo? Primera, alzarse en armas, que no es lo mismo que tomar las armas. Tomar las armas era la acción típica en el delito de traición. Aquí el legislador utiliza otra gramática, otra alocución, de modo que no podemos confundir tomar las armas con alzarse en armas. Punto número uno para diferenciarlo también con el delito de traición. Parecen iguales, pero no lo son. ¿Qué quiere decir alzarse en armas? Requiere, o al menos simboliza, un alzamiento armado, tumultuoso, violento, compuesto por varias personas, no sabemos cuántas, el legislador no enumera si son 2, 4 o 20, pero lo cierto es que tenemos que extraer que deben ser numerosas. Incluso el texto habla de los que. Ese término nos da la pauta de que deben ser varios. Después vamos a indicar cuántos, no en términos numéricos, sino tiene que ver más que nada con la necesidad para poder, llegado el momento, poner en jaque la resistencia que le pueda oponer el Estado argentino para evitar el alzamiento. Entonces, alzarse en armas es todo movimiento tumultuoso, violento, con rudimentos de organización, a partir del cual los rebeldes tienen como propósito llevar adelante alguna de las finalidades, que en el primer párrafo las indica, pero que no agravan el punto. Los agravantes están en el segundo párrafo del artículo. Tengan presente entonces que debe ser un movimiento tumultuoso, violento, compuesto por varias personas, no sabemos cuántas, pero deben ser un grupo suficiente como para poder repeler cualquier defensa que intente proponer el Estado para repeler los grupos rebeldes. Pero lo que adjetiva el alzamiento es que debe ser armado. Un alzamiento que no sea armado nunca podrá ser rebelión, podrá ser cualquier otra cosa. Pero lo que en definitiva adjetiva la rebelión es que ese grupo tumultuoso, violento, con rudimentos de organización, debe ser armado. ¿Qué quiere decir? ¿Que use efectivamente las armas
o alcanza con la mera tenencia u ostentación? La mayoría de la doctrina es conteste y en armonía predica que alcanza con la mera tenencia u ostentación. No necesariamente entonces se debe tener o portar armas o hacer uso efectivo, sino alcanza con la mera tenencia o la ostentación. Así incluso lo ha resuelto la jurisprudencia argentina. En distintos fallos, por ejemplo, uno es el de Gorrerán Merlo. Y que por medio de la violencia se intenta, llegado el momento, usurpar ilegítimamente el poder. Y veamos en qué consiste esto, en qué consiste el alzamiento. El primer párrafo, aun cuando no agrava el delito de rebelión, indica que el autor o los autores se alzan en armas para y empieza a enumerar una serie de propósitos. Habla de cambiar la constitución, constitución nacional. Los sujetos se alzan en armas para cambiar la constitución nacional. ¿Qué quiere decir cambiar la constitución nacional? Es un cambio, una modificación total o parcial. No necesariamente tiene que ser un cambio total. Es más, hasta incluso se puede sustituir por otro texto. En el último golpe militar, por ejemplo, los militares cambiaron la Constitución Nacional por lo que se llamó el Estatuto Militar. Ustedes saben que para cambiar la Constitución existen pasos que inevitablemente la Constitución expresamente lo establece, en el artículo 30. De modo que cambiar la Constitución no es antijurídico, no es ilegítimo. En la medida que se cuente con las mayorías específicas que el mismo texto constitucional establece, que se forme una convención constituyente y a través de los cánones que establece la Constitución, se modifique la Constitución. Ahora, si lo queremos hacer por las fuerzas, a partir de un alzamiento armado, no respetando las vías legítimas para modificar la Constitución, estaremos en presencia del delito de rebelión. En la medida que ese alzamiento sea armado, tumultuoso, violento, y tenga como finalidad cambiar la Constitución. Alguna doctrina entiende que el alzamiento para evitar cambiar la Constitución no importa un comportamiento rebelde, de rebelión. ¿Sí? Sí para cambiar, pero no para evitar que se cambie la Constitución. Dijimos que el cambio de la modificación puede ser total o parcial, o sustituir un texto por otro. Como por ejemplo le había comentado, el gobierno militar decidió cambiar la Constitución por el Estatuto de Reorganización Nacional, que es un estatuto, digamos, que rigió en el último gobierno militar. La otra finalidad, deponer alguno de los poderes públicos. Ustedes saben que nuestro país adopta la forma representativa, republicana y federal. Fundamentalmente la republicana habla de que existen tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Otra de las finalidades de los rebeldes es deponer alguno de los poderes públicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eliminar alguno de los poderes públicos? No, sino cambiar o destituir los miembros que componen esos poderes públicos. Por ejemplo, la destitución del presidente de la nación. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, que es la cabeza del poder ejecutivo, de modo que una posibilidad o una de las finalidades que puede tener el grupo rebelde es destituir al presidente de la nación. También puede ocurrir que lo que se intente destituir son a los miembros que forman parte del Parlamento, senadores, diputados, poder legislativo, o también al Poder Judicial, destituir a alguno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se entiende que alcanzaría no con la destitución total de todos los jueces, sino con la destitución o la remoción del cargo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Arrancar alguna medida o concesión. Ustedes saben que
el derecho a peticionar ante las autoridades, si uno tiene un derecho por el cual, por ejemplo, recurrir ante el juzgado y solicitar que uno sea escuchado, que se le reconozcan determinados derechos, está previsto. Está previsto dentro del marco de la petición, a través de las vías y de los recursos normativizados. Ahora, entre comillas, si yo de guapo quiero arrancar de alguno de los poderes públicos alguna medida o concesión, por más que el grupo rebelde tenga derecho a reclamo, lo debe hacer por las vías apropiadas, no por las fuerzas. De modo que aquí el legislador expresamente establece en la disposición, como una de las finalidades de los rebeldes, que se le arranque, que esa sublevación, que ese alzamiento tenga como propósito arrancar alguna medida o concesión de alguno de los poderes públicos. Por ejemplo, un decreto de amnistía por parte del presidente. Respecto del Poder Judicial, arrancar un beneficio de arresto domiciliario para personas que se encuentren detenidas en virtud de determinados ilícitos que hayan cometido. Por más que tengan derecho, por ejemplo, a pedir el arresto domiciliario, lo deben hacer a través de la autoridad competente, mediante la presentación de un escrito, solicitando la morigeración en las condiciones de detención. Y que quizá tengan derecho para ello, pero lo deben hacer por las vías normativizadas legítimas, no a través de la fuerza y de la violencia, no a través de un alzamiento armado. Porque en definitiva, si bien el derecho a peticionar ante las autoridades está previsto y está contemplado, y las vías normativizadas están a disposición para que se logre una tutela efectiva, lo cierto es que se debe ir por ahí, no por el medio de las fuerzas. Aun cuando al sujeto le asista el derecho que invoca, pero no puede hacer uso de la fuerza en términos de alzamiento, como lo hemos descrito anteriormente, para arrancar alguna medida o alguna medida de alguno de los poderes públicos. No se arranca, sino que se pide, se solicita. Esto tiene que quedar claro. Otra de las finalidades que expresamente establece el primer párrafo del artículo 1 es impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales o la formación o renovación de los términos, digamos, que establece el cuerpo normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se impida a alguno de los poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, el normal funcionamiento que constitucionalmente se les reconoce. Por ejemplo, al Poder Legislativo, al Parlamento, sesionar, llevar adelante una sesión del Congreso, en el Congreso de la Nación. Si llegado el momento, el alzamiento armado tiene como propósito obturar esa función, estaría cometiendo el delito de rebelión, del primer párrafo. Por ejemplo, que los jueces de la Corte Suprema de Justicia no logren llevar adelante los acuerdos, que por ejemplo los días martes hacen acuerdos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que el alzamiento armado impida llevar adelante esas funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, se impide el normal funcionamiento de los poderes públicos de acuerdo a los parámetros que les incumben por disposición normativa. La otra finalidad, y la última, que se impida, aunque sea temporalmente, la renovación o formación de los poderes públicos. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando se renuevan autoridades, que el grupo rebelde intente evitar que se lleven adelante actos eleccionarios, por ejemplo, del presidente, del Poder Ejecutivo. O, por ejemplo, que el Congreso no pueda sesionar. Y llegado el momento, el Senado, concretamente, no pueda prestar acuerdo para la designación de un juez. Ustedes saben que los jueces federales, por ejemplo, rinden un concurso,
se le dan las notas, el Consejo de la Magistratura forma una terna, esa terna pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo analiza la terna y necesita el acuerdo, propone uno de los tres y necesita el acuerdo del Senado para después, por decreto, designar al juez. Bueno, cuando se obtura ese procedimiento a través de un alzamiento armado, lo que se está haciendo es que se está impidiendo la renovación de, de un juez. De modo que la formación o la renovación gira en torno a que los rebeldes intentan, por los medios violentos, evitar que se lleve adelante un acto eleccionario, es decir, que se designe una autoridad a través del alzamiento que continúe aquel que debía cesar. Estas son las finalidades del alzamiento armado que prevé la disposición en el primer párrafo y que hacen todo esto el tipo penal simple. Ahora bien, vayamos al artículo, al segundo párrafo del artículo 226. Y fíjense, yo se los voy a leer, porque esta parte del artículo ha sido cuestionada. Fundamentalmente porque algunos autores consideran que el legislador peca por exceso, porque en definitiva el agravante está ya contemplado en la primer parte de la disposición, con lo cual sería un exceso volverlo a legislar. Fíjense, si el hecho, lo voy a leer, si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno. ¿Acaso cambiar el sistema democrático de gobierno no importaría cambiar la Constitución? Artículo 1, por ejemplo. Los dejo para, dejo un espacio para pensar. ¿Acaso la segunda finalidad, fíjense, suprimir la organización federal? ¿Qué quiere decir? Por una no federal. ¿Acaso no estaríamos modificando la Constitución? Artículo 1. Sigue diciendo el legislador. Eliminar la división de poderes. ¿Acaso no importaría eliminar la Constitución y el sistema republicano? Abrogar los derechos fundamentales de las personas humanas. ¿Acaso no se sería, digamos, modificar la Constitución o suprimirla? Artículo 14, 18, derecho del trabajo, derecho de los gremios. Artículo 18, la defensa en juicio. Artículo 75, inciso 22, los todos los derechos que se incorporan con jerarquía constitucional, los derechos difusos contemplados también en el artículo de la Constitución Nacional, artículo 30. Sigue diciendo, suprimir o menoscabar, aunque sea temporalmente, la independencia económica de la nación. Bueno, como vemos, algunos autores lo que dicen es, está repitiendo con un poquito más de sintonía fina, lo que a trazo grueso dispuso en el primer párrafo. Es una mirada, un enfoque que tiene la doctrina, pero lo cierto es que está escrito y que lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir entonces, cierro paréntesis, qué quiere decir entonces cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno? Pausa. Fíjense que este inciso habla de finalidades permanentes y finalidades temporales. Esto ténganlo presente. Y la doctrina, aun cuando haya ciertas confusiones de redacción, la doctrina entiende que son permanentes las finalidades, el cambio del sistema democrático,
suprimir la organización federal, la eliminación de los poderes públicos y abrogar los derechos fundamentales de las personas. Solamente el supuesto temporal es el último. Suprimir o menoscabar, aunque sea temporalmente, la independencia económica. De modo que tenemos 4 finalidades permanentes y una temporal. Esto ténganlo presente porque el legislador expresamente así lo indica. De modo, vamos a los supuestos o a las finalidades permanentes. Fíjense, el legislador habla de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno. ¿Qué quiere decir? Cambiarlo por uno no democrático. Cambiar el artículo número 1 de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos un sistema presidencialista que se elige a través del sufragio, de modo que cambiar el sistema democrático de gobierno es cambiarlo por uno no democrático. Por ejemplo, un sistema presidencialista hereditario, o que voten algunos pocos. Bueno, esto sería el primer caso. Segundo caso, suprimir la organización federal. Ustedes saben que nuestro país es un sistema, el artículo 1 de la Constitución Nacional expresamente así lo dispone. Es federal. Tenemos un gobierno central, digamos, federal, y localidades provinciales que se han reservado todos aquellos poderes no delegados al gobierno nacional. Cambiar este sistema es centralizar todos los poderes de las localidades que en un sistema federal se reservan. Eliminar la división de poderes. Ustedes saben que existen 3 poderes que funcionan cada uno con funciones inherentes y que se autocontrolan entre sí, de modo que eliminando este equilibrio a partir del cual se extrae de la división de poderes, sería eliminar el sistema republicano. Abrogar los derechos fundamentales de las personas humanas, es decir, todos los derechos que enumera, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 18, el artículo 75, inciso 22, todos los derechos difusos. Y ahora vamos a la última finalidad que agrava la pena, que es suprimir o menoscabar, aunque sea temporalmente, la independencia económica de la nación. No es ni más ni menos que nuestro Estado, la nación, quede a merced en las decisiones de política económica de lo que dispongan algún grupo económico foráneo o algún Estado extranjero. Aquí abro un paréntesis y hago una remisión. Fíjense que esto puede relacionarse con una de las finalidades del traidor, cuando tenía como finalidad, en el inciso 2 del artículo número 215, someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, o menoscabar su independencia o integridad. La diferencia que tenemos que hacer entre una y otra es que para que haya un traidor y para que se pueda cometer esa finalidad, debe necesariamente existir un presupuesto objetivo, que es una guerra internacional. Aquí no tenemos guerra internacional. Entonces, no podemos confundir y tratar igual la finalidad del inciso 2 del artículo 215 que la finalidad del artículo 226, párrafo segundo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. La explicación es la misma, quizá. Es injerencia por parte de un Estado foráneo, de un grupo económico foráneo, en las decisiones trascendentales de tinte económico de nuestro país. Pero lo cierto es que la finalidad que agrava en la traición al tipo penal básico, lógicamente estamos hablando en un contexto de guerra internacional. Aquí no hay guerra internacional. Algunos autores cuestionan, porque si lo que estamos hablando es de la relación que
que tenga el Estado con sus ciudadanos, ¿qué tiene que hacer esto que en algún punto hace entrar en juego a algo externo en decisiones que guardan estricta relación con cuestiones internas entre el Estado y sus ciudadanos? Bueno, está descrito en el tipo penal, en el apartado 2, como una finalidad. Lo tenemos que analizar desde este lado, pero lo cierto es que no podemos confundir con la finalidad del traidor. Prácticamente, en cuanto al contenido, es lo mismo. Pero lo cierto es que para que se dé esta finalidad, no requiere en algún punto que exista un conflicto internacional. Para el delito de traición, recordemos que ese supuesto de hecho necesariamente debía existir. El tercer agravante que prevé la norma está dado por la cualidad del sujeto. Fíjense que el legislador incorpora como agravante aquel que tuviere estado, empleo o asimilación militar. Esto lógicamente se justifica y se fundamenta por la cualidad del sujeto, que llegado el momento se alza en armas. Se alza en armas aquellos que en algún punto el Estado les ha confiado para que defiendan los intereses y los valores del Estado, y no para que vayan en contra de esos estándares que les fueron confiados. Esta es la razón del agravante. Por Estado militar se considera a todas aquellas personas que forman parte de los cuadros permanentes, incluso de reserva, en la medida que no estén dados de bajas. Por asimilación o empleo militar son aquellos que no tienen, forman parte de que no tienen estado militar, pero que, por ejemplo, cumplen funciones como asesor letrado, como contador, de modo que no solamente van a quedar inmersos del agravante aquellos que tienen estado militar, sino aquellos que tienen empleo o asimilación. Dentro de este último grupo están los, incorporamos a los contadores, a los abogados, que en algún punto, o cualquier otro oficio que preste algún tipo de actividad en el ejército, por ejemplo. Profesor, solo en el ejército, por ejemplo, en el caso de las embajadas y eso, ¿no? ¿No quedan comprendidos? En verdad, las armas del Estado, una visión restringida puede ser Ejército Argentina, Armada Argentina, Fuerza Aérea. Pero también se incorpora, digamos, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal. Gracias. No. Fíjense que podremos... mayormente no se toman penas. En los exámenes no hay muchos puntos en donde se evalúen penas, pero quiero que tomen dimensión, fundamentalmente al ser infracciones constitucionalmente impuestas, de lo que establece el artículo 36 de la Constitución Nacional y el artículo número 226 del catálogo punitivo. El artículo 36 define lo que es el delito de traición. Fíjense, se los voy a leer la primera parte. Esta constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Y sigue. Me interesa llegar hasta aquí, aunque ustedes pueden continuar la lectura. Con lo cual, nos está remitiendo al artículo 29 de la Constitución Nacional. Y el artículo 29, ¿qué nos regula? El artículo 99 nos remite, en cuanto a lo que es la pena en la última parte, a los infames traidores a la patria. Es decir, habla de concesiones de poderes tiránicos.
Pero aquellos que concedan poderes tiránicos serán punibles como los traidores a la patria. Si son punibles como traidores a la patria, nos remite al artículo 215 del Código Penal. Y el artículo 215 nos va a dar la pena de los traidores a la patria. Y que si hacemos un recuento a la inversa, nos va a decir cuál va a ser la pena para los rebeldes. Después voy a aclarar esto porque quizá se preste a confusión. Pero si vamos al artículo 215, ustedes, perdón, 214, ustedes saben que el delito de traición a la patria, lo vimos la otra vez, prevé una pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Y fíjense en el artículo número 226, ¿qué pena prevé? De 5 a 15. Vuelvo. El artículo 36 de la Constitución Nacional regula el delito de rebelión. Y por remisión al artículo número 29 y derivación al artículo número 214, sabemos cuál es la pena que impone la Constitución, que son la de los infames traidores a la patria. Y la de los traidores a la patria está prevista en el artículo número 214. Y el artículo número 214 prevé una pena, como les comenté, de 10 a 25 años. Ahora, el delito de rebelión, el artículo número 226, nos dice que la pena es otra. De 5 a 15. ¿Cómo solucionamos esta cuestión o este anacronismo penológico? Dándole supremacía a lo que surge del texto constitucional. Y el texto constitucional nos lleva a hacer una remisión y una derivación. Artículo 36, artículo 29, artículo 214. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. Vuelvo a insistir, cuando estamos frente a infracciones constitucionalmente impuestas, y yo trato, por más que sea pesado, de remarcárselos, tengan presente el texto constitucional y vayan haciendo comparaciones para poder ver en dónde el legislador se ayornó al texto constitucional, en qué punto cometió un exceso legislativo y fue más allá del cerco constitucional, porque es muy importante. De lo contrario, en estas cuestiones de pena, decimos, ¿qué pena tomamos? ¿La del catálogo punitivo, por remisión del 36 al 29, y del 29 para los infames traidores a la patria? Y si son infames traidores a la patria, vamos al artículo 214. Bueno, tenemos que hacer ese reconto para no errar a la hora de explicar el punto penológico, que como digo, muchas veces no vamos por ahí a la hora de evaluar exámenes, pero lo cierto es que lo deben tener presente. Y deben tener presente, para ya pasar al otro tipo penal, que no es lo mismo tomar las armas que alzarse en armas. Tomar las armas es la acción típica, una de las acciones típicas del delito de traición. Alzarse en armas es específicamente el delito de rebelión. Vamos ahora a un tipo penal que el legislador lo ha tipificado en el artículo número 226 bis del código, que es un anticipo de punibilidad, es decir, se denomina la amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática. Se trata ni más ni menos que un anticipo de punibilidad para aquellos comportamientos que sin configurar el delito de rebelión amenaza el fundamento, radica ni más ni menos en reforzar las bases democráticas y republicanas de la nación con esta anticipación penológica.
para aquellas acciones que persiguen designios de desestabilización. Entonces, lo que hay es un anticipo de punibilidad para todos aquellos comportamientos que amenazan con la comisión del delito de rebelión. Bompadre habla de que representa un grado anticipado de intervención penal. Vamos al artículo en sí. Fíjense, el artículo habla que la acción típica es... Perdón. Porque me estoy... olvidando de dos cosas fundamentales del delito de rebelión. Acuérdense que la rebelión, en cuanto a lo que es sujetos, es un grupo de personas. Debe haber una pluralidad de sujetos. No alcanza con uno. Tampoco alcanza con dos. Debe ser un grupo tumultuoso y violento. Y se extrae que deben ser muchos por el término los del artículo 226. Otro tema que no quería dejar, porque si no lo iba a tratar después, pero por ahí por una cuestión de tiempo después no queda y no quiero dejar parcialmente tratado el delito. En cuanto a los momentos consumativos del delito de rebelión, se consuma con el alzamiento armado, independientemente que se logren las finalidades propuestas por el grupo subversivo. ¿Está claro? Es decir, el delito se consuma con el alzamiento, aun cuando los propósitos no se los haya logrado. ¿Sí? Es un delito doloso, la mayoría de los autores coinciden en que es comprensible el dolo directo. Y la mayoría de los autores también entienden que no admitiría la tentativa porque aquellos actos preparatorios, si se dan los extremos para sí, configurarían el delito de conspiración para cometer el delito de rebelión. Bien, vamos a la amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática. Artículo 226 bis. Fíjense, habla de el que amenazare pública e idóneamente la comisión de algunas conductas previstas en el artículo 226. Primero, acción típica, amenazar, es decir, infundir un temor, anunciar un mal. Esa amenaza no alcanza per se para cumplir con las exigencias del tipo penal, sino que requiere que sea pública. ¿Qué quiere decir que sea pública? Que esté dirigida a un número indeterminado de personas. Puede ser por cualquier medio, verbal, escrito. Pero lo importante y lo que adjetiva la impronta pública es que esté dirigida a un número indeterminado de personas. E idónea. Esto debe ser conjugado dinámicamente, porque una amenaza idónea tiene que ver más que nada con la dogmática, con la casuística. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idoneidad va a aglutinar un montón de circunstancias a partir de las cuales esa amenaza pueda tener proyección, entidad típica, y no quedar inmersa en una entelequia, en una simple parodia. Pongamos por caso. Sí, en tiempos de hoy, Julio Ortiz se para en la Plaza San Martín y con un megáfono dice que va a amenazar para cometer el delito de rebelión. Probablemente no tengamos en la actualidad un vacío de poder. Ortiz no tenga la entidad como para perturbar o anunciar ese mal, infundir ese temor que el legislador expresamente así lo exige, sino que la amenaza debe ser pública e idónea, es decir, pública que se dirija a personas indeterminadas. E idónea tiene que ver con el sujeto que lo anuncia, el contexto en el cual lo anuncia y las chances que tenga de que ese delito que anuncia se va indefectiblemente a cometer. De lo contrario, sería inidónea. Y entonces no tendríamos
esta amenaza de rebelión. Entonces, es importante conjugar dinámicamente la idoneidad con distintas circunstancias que hacen a la amenaza. La amenaza puede ser propiciada por un sujeto. Es de titularidad indiferenciada. Ahora, lo cierto es que ese sujeto, si bien es de titularidad indiferenciada, tiene que tener determinadas cualidades para que la haga la amenaza idónea. La idoneidad no se extrae solamente de la dogmática. Debe conjugarse dinámicamente con un montón de circunstancias y factores que hagan que ese mal que se anuncia no sea una simple parodia. Entonces, dentro del concepto de idoneidad, deben conjugar dinámicamente un montón de circunstancias. El sujeto que la anuncia, el contexto en el cual se anuncia, si hay un vacío de poder o no en el país. De lo contrario, mal podría configurarse este tipo penal, si no se dan estos supuestos que adjetivan la idoneidad que el precepto exige. El precepto no exige aquí pluralidad de sujetos. No exige que muchos anuncien. Alcanza con uno, pero ese uno debe ser no Ortiz, no Bianchi. Ahora, por ejemplo, si llegado el momento hay turbulencias, hay chances o altas probabilidades por los caldos de cultivos que uno ve que el país está transitando por cierto vacío de poder. Y llegado el momento, un general del ejército convoca y anuncia a todos sus camaradas que va, llegado el momento, a alzarse en armas, o determinada repartición va a alzarse en armas para llevar adelante tal propósito, probablemente ese anuncio cumpla con las exigencias que requiere el tipo penal. ¿Se entiende cuál es el enfoque que hay que darle a estos conceptos de idoneidad? No alcanza solo con una simple referencia al medio por el cual se lleva adelante la amenaza, sino también distintos factores que incluso captan a quien amenaza. Incluso se valen del contexto en el que se los dice. Tengan presente entonces estas pautas de referencia, porque son las que ni más ni menos adjetivan la idoneidad que el legislador ha expresamente contemplado en este delito. Otro dato. Si el que amenaza y dice que él solo va a cometer el delito de rebelión, tampoco tendrá ningún sentido, porque sabemos que el delito de rebelión lo cometen muchas personas. De modo que esa amenaza sería prácticamente la comisión de un delito imposible, porque la rebelión se comete a partir de un grupo de personas que con rudimentos de organización operan de forma violenta, tumultuosa y al menos ostentando armas. Si yo anuncio ese mal y que ese mal va a ser cometido por mí solo, sería un anuncio de la comisión de un delito imposible, porque la rebelión no puede cometerse por una sola persona. ¿Cuándo se consuma el hecho? Se consuma con la amenaza pública. Es decir, cuando ese mal, ese temor anunciado, se hace público, adquiere la impronta pública. Aún cuando no se haya logrado la rebelión. Pero el delito de amenaza de rebelión se consuma cuando ese mal que se anuncia adquiere la impronta pública. ¿Cuándo? Algunos autores consideran que
cuando llega a personas indeterminadas, cuando llega al destinatario. Algunos autores entienden que este delito no admite tentativa, otros consideran que sí, por ejemplo, cuando esa amenaza no llega a los destinatarios. Elemento subjetivo. ¿Qué dolo se requiere? Solo admite, la mayoría de las doctrinas conteste, con el dolo directo. Esto es comprensible de varias cosas. Primero, la voluntad de amenazar. El sujeto quiere amenazar. El conocimiento de que lo que amenaza es cometer el delito de rebelión. Segundo, que sabe que esa amenaza va a adquirir la impronta pública porque sabe de los medios de los que se vale para que lleguen a personas indeterminadas y que a su vez es idónea. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene la entidad o la relevancia como para perturbar, como para que ese mal que se anuncia tenga la entidad que le exige el legislador, ¿eh? Y a su vez, el contexto, de que en el contexto que lo anuncia, las chances de rebelión son muy probables. De modo que el dolo no solamente es voluntad, sino que también se hace extensible a todas las demás circunstancias que les comenté, ¿eh? Sabe de la idoneidad y sabe de que está siendo dirigida a personas indeterminadas. Y que el contexto es propicio para que, llegado el momento, el anuncio no quede reducido en una simple parodia. De modo que todos estos componentes forman parte del elemento subjetivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, no los quiero aburrir más. Vamos a... hablar de un artículo que es larguísimo, pero yo voy a tratar de comentárselos y reducírselos lo más que pueda para que ustedes logren comprender. Artículo número 227 bis. Sí, bis. Son los actos de colaboracionismo. Es un artículo sumamente extenso. Yo, para no quitarles mucho tiempo, voy a tratar de ir a lo más importante, sin que ello prejuzgue de que todo lo demás lo tienen que saber. La mayoría de las veces no se toma que ustedes transcriban todo este artículo, enuncien todos los cargos que tiene este artículo y demás. Pero sí, muchas veces, lo que uno en algún punto espera es que medianamente logren entender de qué se trata cuando hablamos de actos de colaboracionismo. Esto no es ni más ni menos que un artículo a partir del cual el legislador lo que quiere es que aquellos grupos rebeldes que ilegítimamente usurpó el poder, no cuente con colaboración de quienes en un gobierno democrático venían prestando tareas en la función pública, o aquellos que no prestaban tareas en la función pública asuman la actividad. De modo que es un dispositivo legal a partir del cual lo que intenta el legislador es desalentar a todos aquellos que pretendan asumir un cargo público o continuar en un cargo público. ¿Para qué? Para que las fuerzas que usurparon el poder se queden con poca gente o con nadie. De modo que se encuentren solos. Veamos qué dice la norma y lo que a mí me interesa. Fíjense que la norma es sumamente extensa. En el primer párrafo, el legislador lo que hace es legislar
actos de colaboracionismo e indica expresamente cuál es la acción típica y que ustedes tienen que reparar en ella, que no es ni más ni menos que la de consentir la consumación de los hechos descritos en el artículo 226, es decir, consentir la rebelión. Es decir, lo que se hace es, el sujeto presta un acuerdo tácito a la ruptura del orden constitucional. Otorga de modo implícito su conformidad. Lógicamente con las fuerzas rebeldes, ¿no? Su conformidad con el alzamiento. Y, lógicamente, comparte los objetivos que el grupo rebelde se hubiese propuesto. Ahora bien, ¿cómo se exterioriza ese consentimiento? El texto expresamente lo indica. No confundan acción típica con cómo se exterioriza la acción típica. Y fíjense que el texto expresamente lo dice. Continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución Nacional, depuesto alguno de los poderes públicos o haciendo cumplir alguna de las medidas dispuestas por las fuerzas usurpantes. Una cosa entonces es la acción típica y otra cosa es cómo se manifiesta la acción típica. ¿Quiénes pueden ser sujetos activos de esta infracción, de estos actos de colaboracionismo? Expresamente el texto lo indica. Fíjense, los miembros de alguno de los tres poderes, nacionales o provinciales. Hace referencia a alguno de los miembros cabeza de estos tres poderes, no a secretarios, por ejemplo, del Congreso, no. ¿Eh? A los senadores, por ejemplo. Al presidente, a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no al secretario letrado de la Corte Suprema. No, es a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al presidente de la Nación, ¿eh? Es un delito doloso. La mayoría de los autores entienden que es comprensible el dolo directo. Núñez acepta el dolo eventual. ¿Cuándo se consuma el delito? Depende. En el caso de que se continúen sus funciones, en el mismo momento, digamos que continúa, que no cesan las funciones. Es decir, con la permanencia en el cargo. En el hipotético caso de que se trate de un sujeto que asuma algún cargo en el momento de la asunción. Y en el caso, digamos, en el último supuesto de hacer cumplir alguna medida, en el momento que esa medida se hace cumplir. Ahora, esto de hacer cumplir las medidas, incluso el doctor Taza comenta que es redundante en su libro, porque lo cierto es que nadie hace cumplir una medida si no está en el ejercicio del cargo, ya sea o que continúe en el ejercicio del cargo o que lo asumió, con lo cual sería redundante esta última hipótesis, pero bueno, el legislador la incorporó y la tenemos que entender. Después, ¿cómo hagamos la lectura y qué conclusión saquemos nosotros? Bueno, quedará en la hermenéutica que nosotros hagamos. El segundo apartado, que es muy largo, lo que hace el legislador es incorporar lo que se denomina la colaboración por aceptación. La acción típica consiste en aceptar colaborar con el grupo rebelde.
Lo mismo, continuando las funciones o asumiéndolas luego de consumada la rebelión. El sujeto activo solo pueden ser aquellos que desempeñen los cargos que expresamente el legislador enumera en el dispositivo legal. No otros, expresamente. Y ahí yo no voy a enumerar todos los cargos que el legislador indica. Sí quiero que ustedes en su casa analicen el artículo y entiendan de que solamente van a ser sujetos activos de esta hipótesis aquellos que expresamente el legislador enumera. Ya no habla de miembro de los poderes, digamos, de los tres poderes, juez, presidente o un senador, por ejemplo. No, habla de otros cargos, por ejemplo, secretarios, ministros, bueno. Y en el tercer supuesto, el legislador lo que incorpora es lo que se denomina la equiparación funcional. ¿Qué es esto de la equiparación funcional? Se intenta con esta previsión normativa tornar irrelevante cualquier variación que los grupos rebeldes intenten a la hora de modificar ciertos ministerios. Entonces, no importa el nombre que le dé la fuerza usurpante a un determinado ministerio, secretaría y demás. Si ese cambio intenta empañar o disfrazar ciertos cargos que enuncia el apartado 2 del artículo para que no sean o no estén incursos en el delito de colaboracionismo del segundo párrafo, el legislador lo que dice, si vos me cambiás el nombre, pero las funciones son las mismas, van a cometer actos de colaboracionismo. Es por eso que el legislador, en el último párrafo, fíjense lo que, cómo expresamente, lo voy a leer. Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen. Si la fuerza usurpante quiere disfrazar determinados cargos con otros nombres, bueno, si así lo hiciera, serán penados también aquellos que asuman o continúen en esas funciones que, pese a haber cambiado del nombre, continúan siendo algunas de las que indica el apartado 2. ¿Está claro? Sí, profesor, sí está claro. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta. Las tentativas. Sí. Últimos dos párrafos. No escuché. Si admite tentativa alguno de los últimos dos párrafos. Fundamentalmente, digamos, ocurre lo mismo que en el caso de. De el primero, digamos, si continúa en funciones, el delito se consuma cuando continúa. Si asume, cuando asume. Con la salvedad que el tema de hacer cumplir lo que dice Alejandro Tassa, con la salvedad, digamos, de que es redundante hacer cumplir alguna disposición que ordena la fuerza usurpante. Lógicamente, aquel que haga cumplir esa disposición debe estar en el ejercicio de algún cargo, ¿se entiende? Entonces, ahí se alteraría un poco cuándo se consumó, si cuando asumió el cargo, o en el momento que decidió continuar, o cuando efectivamente hizo cumplir la medida. Ese caso presentaría ciertos ruidos, pero lo cierto es que se consuma cuando asume, o cuando continúa, cuando, digamos, permaneciendo en el cargo. Cuando no cesa, digamos, una vez que la rebelión fue exitosa. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cualquier cosita, estoy a disposición, me consultan por mail.
la próxima clase, no sé cuándo podremos continuar con estos temas, veremos lo que es el delito de sedición, que el delito de sedición prácticamente es lo mismo, pero en el ámbito de la provincia. Lo que ocurre en el ámbito de la rebelión, lo que se intenta cambiar es la constitución nacional, de poner los poderes públicos nacional, arrancar alguna medida o concesión de los poderes públicos nacionales, impedir, aunque sea temporalmente, el funcionamiento o de los poderes nacionales. En el delito de sedición es todo lo mismo, se trata de un alzamiento armado, tumultuoso, violento, con rudimentos de organización, que adjetiva el movimiento, que sea armado, lo mismo, no hace falta la efectiva utilización de arma y demás, pero lo que ocurre es que el alzamiento es en el ámbito provincial, local. ¿Qué quiere decir? Que el alzamiento va a estar orientado a cambiar ya no la Constitución Nacional, sino la Constitución Provincial. El alzamiento va a estar dirigido a deponer alguno de los poderes públicos provinciales. Es todo lo mismo, pero lo que cambia es el ámbito para el cual el alzamiento está dirigido. En la rebelión, ámbito nacional. En la sedición, ámbito provincial. Sí, resta comentar, el artículo número 229 contempla este delito, que la acción típica es la misma que el delito de rebelión, pero solamente en la sedición lo que ocurre es que el legislador incorpora una nueva acción típica, que después en la próxima clase la vamos a ver, pero se las enumero. Que el legislador, fíjese lo que agrega, es armar una provincia contra otra. Y después habla de alzarse en armas. Digamos, en la sedición es todo lo mismo al delito de rebelión, pero el alzamiento está dirigido con las autoridades o los poderes públicos provinciales, pero a su vez el legislador incorpora una acción típica más que no está en la rebelión, que es armar en una provincia contra otra. Que la clase que viene lo vamos a ver. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, espero les haya sido de utilidad esta clase. Me preguntan por correo alguna duda que les... Profe. Sí. Perdóneme, ¿va a subir algo de este tema en el campus? Hay subido. No están visibles, discúlpeme. Ah, bueno, probablemente porque estén, digamos, como están todavía corrigiendo, digamos, estamos corrigiendo exámenes y demás, y ahora vamos a empezar, yo creo que la semana que viene ya se van a empezar a subir los temas que se dieron en el transcurso de toda esta semana. Yo me voy a encargar de avisar los trato de subir yo. Les trato de avisar a los chicos que ya los puedan previsualizar en la plataforma. Si no, alguno de estos temas lo pueden ir leyendo de lo que es el blog Penal 2, el Blogspot. Ahí hay artículos relacionados con todo este tema. Yo, para que no, digamos, si el que tiene el libro del doctor Alejandro Taza, lo que se ha dicho aquí prácticamente es el contenido de lo que él ha escrito en su libro. Pueden consultar D'Alessio, Núñez, Bonpadre, Soler, cualquiera de esos libros son de doctrina calificada y de fuste como para poder evacuar cualquier o profundizar cualquier instituto. Lo más cercano es el blog del doctor Taza, que ahí hay artículos relacionados con delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, el delito de traición, pero en el campo que ustedes están acostumbrados a ver, vamos a tener la posibilidad de ya entrar a analizar todos estos temas, supongo yo a partir de mañana o la semana que viene lo van a tener resuelto. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, por favor. Hasta luego. Buenas tardes, chau.